Good evening. Good evening, miss. Good evening. How are you today? Very good. And you? I'm doing fine, thank you. Just thinking that it's Friday for some reason. Por alguna razón ando en mente como que es viernes, but yeah, I'm okay. No lo sé. But yeah, so I see that few people is, hay poca gente, pero pues vamos a empezar quizás con lo que ayer pues habíamos comenzado. Veamos. Okay. Okay, en esta parte es donde nos quedamos ayer, ¿verdad? Que estuvimos practicando la pronunciación de las preguntas y creo que no vimos vocabulario nuevo, ¿verdad? Todo está sencillo. ¿O tienen alguna pregunta antes de empezar? Esa es una práctica de speaking, so vamos a practicar speaking. Lo que quiero es que empiecen a hablar, a practicar, a interactuar más allá de las conversaciones ya dadas que tiene la plataforma. Entonces vamos a hacer con estas preguntas que tenemos acá, que son las de, permítanme un segundo que estoy con, ok, ahí está. Ok, con esas preguntas van a seleccionar cualquiera. Ustedes decidirán cuál dinámica van a, o qué dinámica más bien van a tener en el grupo. Si van a ir preguntando salteados, si van a ir como en cadena, o ustedes deciden. Y van a ir contestando pues con, de acuerdo a su información personal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a... Quiero ver, Carlos, what time do you usually get up in the mornings? I get up. I usually get up. I usually get up at 8 a.m. At 8 a.m. Or yes. P.m. Okay, at 8 a.m. Okay, good. So then Carlos can ask another person in the group. Yeah. Ya luego Carlos decide si le pregunta a otra persona, quien sea en el grupo, o si van a llevar un orden específico. Ahí cada quien de ustedes decide. El why o el why not lo pueden omitir. Okay. Es solo para que vayan practicando los adverbs de frecuencia. Y entre más ustedes repiten, más van agarrando como la estructura sin necesidad de que estén memorizando una fórmula. Y a la vez les va a ayudar a soltarse con la habilidad de poder hablar el idioma, ¿verdad? Que es por lo que estamos acá. Entonces voy a pasar a crear los grupos y ahí voy a ir metiendo a los que se vayan uniendo a la sección porque ahorita solo tengo 12 participantes. Pero pues ahí lo puede ir uniendo de a poquito. Vamos a dejar de compartir y voy a crear los grupos. Okay. Okay, here we go.
Okay, so thank you for being back again for your participation. So we will continue with the next thing, which is the last one in section number 4. Ya vamos con esto, terminamos la sección 4 con la lectura de Eating for Good Luck. Estamos cerca de esa fecha, ¿verdad? Donde se hacen muchas cosas que para la buena suerte, para el año que viene. So, la lectura que tenemos ahorita para terminar la sección 4 está relacionada con eso. Cosas que la gente come con la creencia de que es para buena salud, para buena suerte, para cosas buenas para el año que viene. Okay, so, vamos a ver qué podemos comer entonces. Vamos a movernos a la lectura. Vamos a escuchar el audio y luego vamos a ver si hay palabritas nuevas o algo que quisiéramos aclarar sobre eso. Ya con eso terminamos la sección 4 y pues vamos a empezar la 5. Quiero compartir sonido. Aquí está. Okay. Hi everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay, so which one sounds interesting for you? Okay, vamos a ver, la única que cambia aquí es que no tenemos la de las manzanas con miel, en vez tenemos una diferente, pero es lo mismo, nada más eso es lo que cambia, ¿verdad? Esta, que allá teníamos una de los judíos, creo que decía que comen manzanas con miel. Ok, so, leamos. ¿Encontraron algún vocabulario nuevo, algo que no está muy claro? Vamos a leer la primera. Some Chinese people eat tangerines and oranges. Tangerine sounds like luck and orange sounds like wealth in the Mandarin language. La traducción sería, teacher, es tangerines. Tangerine? Mandarina. That is correct. ¿Qué? ¿De verdad? Rayos. No sabía. Pero mire, bien asumió que por ahí andaba. So, what do you... En la anterior decía que era porque son redondas. Y es como, tienen un inicio, como que es un redondo, empiezan y terminan como los años, pero ya. Yeah. En ese, alguien preguntó ahí cuál sería como la interpretación, y es que dice que algunas personas en China comen. Mandarinas y naranjas. Tangerines, las mandarinas son como la suerte, y la naranja suena como salud. Bienestar es wealth. Pero bienestar más bien como de riqueza. Wealth. En el lenguaje mandarín.
Eso significa. Ok, a volunteer para leer in Greece. In Greece and some other Mediterranean countries, people eat pomegranates. No sé cómo se dice eso. Pomegranate. Bring wild in the New Year. Ok, otra vez, no sé, ¿verdad? Venimos con lo de la... No, si lo dijo bien, no tengan miedo. So, los pomegranates, so bring wealth in the new year. La palabra wealth es poder y dinero. Tiene que ver con ser, estar bien en cuanto a poder y dinero. Wealth es como decir que alguien es rico, ¿verdad? Es riqueza, está más relacionado con la riqueza. Ok, thank you so much. Alguien que nos lea in Spain. In Spain and some Latin American countries, people eat 12th grade at midnight on New Year's Eve, on great for good luck in each month on the New Year. Mm-hmm. Thank you so much. ¿Algo nuevo por ahí? No. Okay, Andrea, ¿nos puede ayudar con la que sigue? Yes, teacher. At the end of year in Sweden, people eat rice pudding with an almond inside. Inside. ¿Cómo se pronuncia? Inside. ¿Y la palabra que sigue? Inside. Everyone. Vamos a ver. Ajá, everyone. Everyone tries to find the almond for good luck in the new year. Ok, esto está más interesante, ¿verdad? Menos asqueroso. Porque en la lectura de la plataforma era de una que es una pan que se llama basilópita. Y le meten una moneda, no sé, aunque la laven me daría como asco. But yes, so, nuevo aquí, pudding and inside, pronunciación, ¿verdad? Pudding and inside. I think it's easy to understand that one. Sí está como entendible la tradición, ¿verdad? Or no? Teacher, ¿qué significa almond? Almendras. Gracias. Thank you. Okay, another for the next one. Creo que vi una levantada por ahí, una manita, pero ya se perdió. Veamos, voluntario, voluntaria. Ay, veo una manita por ahí. Ok, Sonia. On New Year's Day in South Korea, people eat, no sé cómo se pronuncia, dukguk. Dukguk soup with rice cakes for stretching and heal in the new year. Ok, for strength and health in the new year. Okay. Entonces es una sopa, dice, con como tortitas de arroz. De arroz. With rice cake. Okay. Thank you so much. Volunteer to read the last one. Some Americans. Carlos, thank you. So, okay. Some American from Southern State and black eyed peas and rice with color green. The black eyed peas are like coin.
and the green are like dollar bills. Okay, good. Thank you so much. New vocabulary or pronunciation here? Southern. It's Black Eyed Peas, teacher. And southern is el sureste. Lugar. Southern, uh-huh, es el punto cardinal, southern. Los black eyed peas son son como los frijoles, pero son blancos y en el centro, así como los frijoles rojos que nosotros comemos aquí, que traen un puntito blanco, esos, los black eyed peas, el puntito es negro, es como decir una pepita con ojo negro. Okay, so son frijolitos blancos con el centro negro. Qué raro. Sí, han de ser raro. Ajá. Y los collard greens son hojas de, no sé si han visto unos como repollitos pequeños, que es coles, creo que le dicen coles. Ajá, coles de entonces, Bruselas. Coles de Bruselas. Ajá, son hojitas de coles de Bruselas, las collard greens. Entonces los black eyed peas son, simbolizan monedas y los verdes simbolizan los billetes de a dólar. Okay, que venga el dinero el próximo año. Nice. Okay, so if you want money, vamos a comer hojitas de coles de Bruselas. Entonces, dólares, no monedas, monedas no. Dólares, pura hojita nomás. Okay. Ahora que van a hacer, van a leer el artículo nuevamente y van a corregir estas oraciones. It says, in Mandarin, the word tangerine sounds like wealth. Según el artículo, no es wealth, es luck. ¿Sí? Entonces tienen que regresar al artículo, lo pueden revisar en su teléfono. O bueno, en la computadora y ir corrigiendo. La número uno, la corrección es luck. En number two, three y así. Hay que leer otra vez y corregir las oraciones. Les voy a dar unos minutos.
Finished? Yes. Okay, let me share the program so we can check your answers. Let's see where we are. Okay. Let's see. Okay, here we have the answers. For number two, as you can see here, it says grapes eat pomegranates, pomegranates bring health. Mm-hmm. But the correct word was wealth. Mm-hmm. Entonces, siempre, ¿verdad? Las, ¿qué son estas? Son como un tipo de granadilla, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Granadas? Los pomegranates, estos. Ya los he visto, los he comido, pero en realidad no me acuerdo cómo se llaman. But yeah, they are delicious. So, esos son para la riqueza. Now, number three, it said, people in Spain eat 12 grapes, one grape for good luck in each hour of the day. Lo correcto era each month. Months of the year. Uh-huh. Now number four, Swedish people eat rice pudding with money inside. Mm-hmm. The almond. Correct word was almond, an almond. Uh-huh. Excellent. Nice. The number five, it's this Koreans eat soup with chocolate cake for strength and health. Soup with rice. Cakes. Rice cakes. Yes, that was the correct word. Rice cakes. Now, number six, some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like dollar bills. The correct coins. Word? Coins. Yes, yes. Coins. That's correct. Coins. Okay, so with this, we finished the. Con esto terminamos la sección 4 y nos movemos ya a la sección 5. Este es bien rapidito, el tema es bien sencillo. Y pues ya estamos a que 3 clases. Después de esta ya solo nos quedan 3 clases para terminar el módulo. Entonces, solo como aquí un comercial pequeño, no sé si tienen algún tema en el que han pensado que quisieran que repasemos. Yo sí, teacher, solo que no me acuerdo qué tema era, pero lo voy a buscar y puedo decirlo mañana. Sí, claro, si lo dicen mañana, porque ahí yo voy viendo el tiempo, si agrego más ejercicios de la sección, aunque yo creo que esta sección es bien rapidita y es bien sencilla. Sé que vimos temas un poquito más complicados, entonces sí quisiera que me digan qué tema quieren que repasemos, porque si no, pues yo vería y un repaso así de lo que se me ocurra que puede, entonces no quiero hacerlo así, no quiero hacerlo en base a lo que yo crea que les pueda funcionar, sino que es preferible que ustedes me lo digan. Así que si me lo dicen mañana, pues mañana seguimos con esta presentación y voy viendo de terminarla el lunes para que el martes hagamos la clase de repaso. Así que mañana
Si han anotado algún tema por ahí, me lo hacen saber mañana. Y pues nos vamos a la sección 5, que es I can't skate, I skate very well. Ok, vamos a ver la plataforma que viene acá. Ya estamos. Ok, vamos a movernos para allá. Ok, so the topic, el tema de la sección es I can't skate very well. Y tenemos el vocabulario, sports and seasons vocabulary. Let's see. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, and here is where you can see the vocabulary. Aquí está el vocabulario que se les presenta en la plataforma. I know that some of these sports we don't practice or we don't know them. So, no sé si hay algún deporte de estos que no esté claro cuál es para que veamos el significado. Go hiking. Hiking es ir de a escalar, hiking. Oh, hay gente, es como hacer senderismo y escalar. Eso es más para gente que le gusta la montaña. O hiking. ¿Algo más? Teacher. Esquiar. Goose, swimming es natación. Ajá, ir a nadar, hacer natación, go swimming, yes. Mm-hmm. Any other? La diferencia entre go ice skiing, no sé, skating. Snowboarding. Snowboarding. Okay, es sí, son deportes de invierno. El ice skating es patinar sobre hielo, es este acá, es patinar sobre hielo, es hielo rígido, templado. So, snowboarding es, utilizan esta como patineta y es para la nieve, ajá, como para andarse deslizando en esa patineta en nieve. Ok, thank you. You're welcome.
Y esto sirve. Uno piensa, ay, sí, yo para qué voy así, pero sirve. Especialmente si van a aplicar algún call center. A veces es bueno saber de estos deportes y un poquito de cultura de cada país, ¿verdad? Por ejemplo, si trabajan en una cuenta en donde le va a llamar mucho canadiense, ellos adoran el hockey. Entonces, es bueno saber de qué se trata el deporte y si pueden averiguar equipos famosos de esos deportes, pues bien, a veces le piden a uno que le saque plática a los clientes, ¿verdad? O le dicen a uno alguna cosa, entonces yo, ah, qué hockey, ay, Dios, se ofende. Entonces, sí, eso es bueno saberlo y saber identificar qué es qué. Ok, so that was, eso fue vocabulario, que es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Y tenemos el siguiente video en donde está la conversación. Vamos a compartir ese video. Vamos a escuchar. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is, who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with?
let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus wit. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb, so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay. Hola. No entendí la parte del with. Ah, okay, okay. Vamos para allá. Okay. Se nos estaba hablando de cómo se forman las WH questions en el presente simple. Y ese se nos da la fórmula que normalmente es WH world. ¿Dónde está el signo más? Ay, esta computadora tan horriblemente chiquita. Ay, bueno, le puedo poner un guión. Ok, el WH word. Luego el auxiliar do o does. Ay, salió lo... Ok, do. Es que quiero una pleca para no confundirlos y salió otra cosa. No, no, ese tampoco. Ay. Bueno, lo voy a poner este. Y ya saben que para separar. does. Ok. Ok, tenemos who do, yeah. Sujeto. Fíjate que con la cola me das cosa. Bueno, ya. Sí. ¿Qué va después? Verbo. Luego. Complement. Complement. Y luego el signo de pregunta, ¿verdad? Esta es como la estructura normal de una WH question. Vamos a hacer más grande aquí para que no me salga todo disparado. Ok, la WH word. Podría ser, what sport do you play? Como estamos hablando de deporte, ¿verdad? What sports, esta sería como la WH question porque es una frase compuesta, what sports, luego el auxiliar do, luego el sujeto, sería you, what sport do you, el verbo, en este caso no voy a tener complemento por el tipo de pregunta que estoy haciendo, entonces ustedes ven que la estructura va así, cabal. Primero la WH word, después el auxiliar, en este caso do, el sujeto que es you y luego el verbo. En el caso de la otra pregunta. Esa siempre que usted va a preguntar, es la única pregunta que digamos que se sale de esta estructura. Porque aquí tenemos otra WH word. Y tenemos otra acá. Entonces es como, es la única que se sale de la estructura que venimos siguiendo con todas las demás. Entonces siempre que usted va a preguntar con quién, el orden en inglés se nos hace como raro ver la palabra with al final. Pero esa es la estructura gramatical que hay que seguir. Entonces, porque nosotros decimos con quién. Entonces, si lo queríamos traducir sería with who, pero es incorrecto. En inglés está incorrecto si lo dice así.
with whom do you practice? So, está incorrecto. Entonces, esta es la única que se sale. Siempre que usted quiere preguntarle a alguien con quién va, en este caso la pregunta es con quién practicas. Who do you practice with? Ok. Si yo le quiero preguntar con quién vas al cine. Who do you go with? ¿Con quién vas? So, usted me dice, yo voy al cine todos los meses. Y yo le quiero preguntar, ¿con quién vas? Who do you go with? Okay. ¿Sí? ¿Y whom? ¿Y la palabra y whom? Creo que me menciona whom. Whom, ajá, o whom. ¿With whom? ¿Con quién? ¿With whom? Uh-huh. ¿With whom? With, es ¿with whom? ¿Con quién? ¿Con quién vas al cine? Ajá, entonces sería ¿with whom do you go to the movies? Estaría correcto. O ¿with whom do you go? Y estaría correcto. Pero como estamos con who, la estructura es diferente. Y esta, el with whom, no es muy común. Sí se usa, pero no es muy común. Ok. Any other question? No question. Ok. Entonces, nos vamos para la conversación. Y pues ahí más adelante, y creo que mañana vamos a estar practicando las preguntas. Aquí les tengo lo mismo que vieron en la plataforma, ¿verdad? Normalmente todas ahí van viendo primero la WH word, auxiliar, sujeto, verbo. Todas van igual, WH word, auxiliar, sujeto, verbo. WH, auxiliar, sujeto, verbo. Todas, a excepción de esta, cuando queremos saber con. Entonces eso es para cuando estén haciendo los ejercicios en la plataforma. Claro, hay otras opciones, hay otras formas de decir las cosas, pero estamos practicando así tal cual está acá en el Grammar Focus. Y está bien que aclaremos porque sí hay otras formas. Y a veces nos facilita la vida el tomar las otras opciones. Porque si a usted se le olvida el orden del who y el with, puede hacerlo como la compañera dijo, with whom. With whom do you go? Y es correcto. Entonces nos salva la vida a veces tener otras opciones en mente. Por eso es bueno que hagan sus preguntas y nos ayudan a todos. Y también se sacan ustedes la duda. Entonces, quiero ver. La conversación que escucharon, se las voy a poner acá en el audio para que puedan practicar pronunciación una vez más. Y luego ya lo van a hacer en grupo. Voy a silenciar y voy a ir dando pausa para que ustedes repitan en casa. Teacher, necesito su ayuda, please. Hola. Fíjese que no es sobre la clase, ay disculpe, fíjese que yo no sé, actualicé el WhatsApp y entré al grupo y no puedo contestar. ¿Será que me puede volver a enviar el link aquí al chat del Zoom, please? Del WhatsApp, del grupo WhatsApp, el link. Ok, siempre es el mismo número. Sí, el mismo número. Oh, ok. Ok, ya lo voy a mandar. Cuando ya los mande a los breakout rooms, voy a sacar el... Ok, so vamos a ver acá. Page 64, exercise 2, conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow,
You're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. Oh. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, vocabulary. Vocabulario, alguna frase, alguna palabra. Hola. What sport do you like? ¿Cuál sería? La correcta pronunciación de atleta, teacher. Ah, esa es athlete. Athlete. Uh-huh. Athlete. Uh-huh. Y this. Esos. Uh-huh. This sport. Esos deportes. Uh-huh. Teacher, donde dice, what do you mean? ¿Qué significa mean? ¿Qué quiere decir? What do you mean? Ajá. En ese caso le está preguntando, ahorita mandé el enlace al grupo por si alguien está conectado o tiene el WhatsApp en la computadora. Tal vez me hacen el favor de copiar el enlace y ponérselo al compañero en el chat de la meeting. Ya lo mandé al grupo para que él lo reciba en la meeting y se pueda unir. Ok, what do you mean? Es la cuando preguntamos, ¿qué quieres decir? What do you mean? Nosotros en español usamos mucho el o sea. Es decir, en vez de o sea, ellos dicen I mean. Quiero decir, I mean. Any other? No. Bueno. No. Okay, compañero, ahí tiene el enlace de no. Para unirse al grupo de WhatsApp. Thank you. Okay, ya. Gracias, Andrea. Gracias, Amanda. Okay, any other question? En donde dice I love esport. I love you sport. ¿Quiere decir adoro el deporte o amo el deporte? Yo amo el deporte. Uh-huh. I love sports. Amo los deportes. I love sports. Uh-huh. Okay. Okay, so tienen un par de minutos para practicar. Los voy a poner rapidito en secciones de grupo. Okay, creo que solo tenemos como un par de minutos. Entonces mejor pues antes porque me va a tomar por lo menos uno o dos minutos el unirnos y sacarlos del grupo, se nos va a acabar el tiempo. Le voy a poner dos veces más el audio para que ustedes practiquen conversación en casa y mañana con más tiempo vamos a practicar en grupo. Ok, teacher. Ok, voy a silenciar. Pueden practicar y lo voy a poner dos veces haciendo lo mismo, pausando. Page 64, Exercise 2, Conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean?
I just watch them on TV. Page 64, Exercise 2, Conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, so tienen la conversación ahí en su material. Espero que la sigan practicando. Y mañana pues vamos a hacer la práctica en grupo y seguimos en la sección 5. Recuerden traer a la mano algún tema que quieran que repasemos para tomarlo en cuenta para la próxima semana. Así que les deseo un buen descanso y los veo mañana. See you. Bye bye. Bye bye. Buenas noches.